Ahora no he pagado. Así que no sé. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo en casa estoy poco. No estoy como antes, todos los días. Así que hay un promedio de 1.500 o 2.000 pesos. Acá en el local, yo tengo las dos boletas acá, te muestro que me vinieron casi 8.000 pesos. Tengo 22.000 pesos casi de gas. Yo voy a plantear de pagarlo en cuotas, amén de que vienen dos pagos, pero no se puede porque tengo cada pago de 7.000 pesos. Es imposible, porque ya el primer pago lo tengo que hacer ahora, antes del 25. Y ya a la fecha que estamos, no llego a juntar esa plata porque no es solamente la plata del gas, es la plata de todo lo que precisamos para pagar. Es imposible porque yo en casa tengo un calefactor que está arriba y un calefactor abajo de la casa. Es lo único que hay prendido. Y es increíble porque vino más, mucho más del doble de lo que vino el año pasado. Y acá en el negocio es imposible porque con todo lo que bajó el trabajo, está viniendo casi un 250% más que el año pasado. Yo voy a hacer lo que pueda y pagaré como pueda y que Dios me ayude. Y en mi casa, casi 15. Escucho de que es una barbaridad la desproporción que hay de una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, el jubilado hace peripecias, ¿no? Porque no solamente tiene gas, hay que hablar de luz, de impuestos. Porque acá estamos tratando una cosa del gas, pero juntemos todo y es una cosa, un volumen grande para un jubilado que gana 8 mil pesos. Y no, no se puede llegar, ¿no? Lo que pasa es que se puede pagar en dos veces. Yo te pregunto una cosa, yo soy un hombre grande ya, y si vos llegás a cierta altura de la vida y te tenés que andar prohibiendo que has trabajado 30, 40 años, me parece que no es justo. Cuando vos en este momento es cuando vos tenés que aprovechar todo en la vida, no solamente lo demás, ¿no? Trato de usarlo lo menos posible. No me queda otra, ¿qué voy a hacer? Se viene un nuevo tarifazo de gas. Será de al menos otro 25%. El Gobierno Nacional sigue en su plan de profundización del ajuste y en este caso ya se avecina un nuevo tarifazo en el gas. De ese modo, convocarán a audiencias públicas para la primera semana de septiembre, donde las empresas prestadoras del servicio estipulan una suba de al menos un 25%. El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir desde octubre. Se estima que estas instancias se llevarán a cabo entre el 4 y 6 del mes siguiente y participarán productoras, transportistas y distribuidoras, entre otros interesados. Según trascendió, el incremento que se negocia entre el gobierno y las compañías va en la misma sintonía con la que había anticipado el ministro de Energía Javier Iguazel y con la suba promedio que el Ejecutivo fijó para la electricidad en el área metropolitana, del 24,4% y con un máximo del 28%. La suba del 25% promedio se sumará a la de abril, que promedió un 32%. En el año, la factura acumulará un aumento del 65%, el doble de la inflación esperada para todo 2018. Desde octubre de 2016, la factura promedio acumulará más de 900% de suba. Dentro de los 20 días corridos a partir de la convocatoria, que se estima que será la semana entrante, las dos compañías transportistas y las 10 distribuidoras de todo el país deberán presentar al Ente Nacional Regulador del Gas la documentación que demuestre la evolución de sus costos y la tarifa que pretenden cobrar a sus clientes. Luego de este paso, el Ministerio de Energía tiene 30 días para establecer las nuevas tarifas que comenzarían a regir con los consumos de octubre, por lo que se reflejarán en las boletas a partir de noviembre.